La declaración de los empleados del fisco salvadoreño quienes ocupaban cargos de dirección durante la administración de Saca se centró en el manejo que debían tener los fondos destinados a los gastos reservados y en el seguimiento global que apenas recibieron de la cartera del Estado. El testigo Carlos Salazar, quien fue subdirector general de presupuesto y de tesorería, detalló que durante la gestión de Elías Antonio Saca se dieron solicitudes de refuerzo presupuestario para gastos reservados de la presidencia y que éstas fueron aprobadas. Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio y confesar delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores, falleció antes de que se formalizara un proceso en su contra. Por otra parte, en Panamá el Pleno de la Corte Suprema de Justicia negó dos amparos presentados por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, incluido uno que buscaba que la causa por escuchas ilegales por la que es procesado se trasladara a un tribunal ordinario. Ese amparo de garantías constitucionales presentado contra la decisión que tomó el pasado 26 de junio el magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía de mantener la causa en el Supremo ha sido centro de un escándalo en los últimos días, tras denuncias de una supuesta trama para influir en la decisión que finalmente tomó este jueves el Pleno. Martinelli, de 66 años, es procesado por el Supremo porque cuando en ese entonces el magistrado fiscal Harry Díaz era diputado del Parlamento Centroamericano para la ese fue el argumento del magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía para rechazar un recurso de la defensa que pedía que el caso pasara a la justicia ordinaria porque Martinelli renunció ese mismo mes al cargo de diputado regional. Sin embargo, ya el Supremo panameño había rechazado un amparo presentado por la defensa para que el proceso fuera remitido a tribunales ordinarios y algunos juristas criticaron que el Supremo haya aceptado tramitar un segundo amparo sobre un tema ya resuelto.